Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si eres nuevo por acá, me presento, yo soy Mario. Y en el día de hoy, como pudieron verlo en el título, voy a estarles recomendando mis favoritos de Netflix. Así que ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar. He querido compartirles tanto las películas que me han gustado, que he visto últimamente, como también las series. Yo sé que muchos de ustedes les gustan las series, a mí me encantan las series, entonces voy a empezar con las películas. Y la primera película que quiero recomendarles es Underground 6, que es Escuadrón 6. Esa es una película de acción y la verdad es que te tiene full en... ¿cómo se llama esto? En tensión todo el tiempo. Es una película muy buena. En esta película el protagonista principal es Ray Reynolds y él se encarga de formar o es el líder de unos, por decirlo así, vigilantes que están muy muy pendientes de salvar el mundo. Realmente es una película bastante chévere, muy 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 interesante y de verdad se la recomiendo muchísimo. Es una película que tiene, ¿cómo decirlo? Los protagonistas logran transmitir realmente lo que están viviendo. Uno está todo el tiempo como muy conectado, como muy emocionados con ellos. La trama es muy buena, la verdad a mí me gustó muchísimo y yo a esa película le doy 5 estrellas. Bueno, la segunda película que quiero recomendarles es Spencer. Esta es una película que tiene de todo un poquito, tiene acción, tiene drama, tiene algo de comedia. Es bastante, bastante interesante, es muy chévere, te tiene todo el tiempo también así como muy sintonizado con ella. Esta película se trata de un exagente de policía que recién sale de la cárcel y termina destapando una conspiración que está allí en la ciudad donde él está, que es Boston. La verdad me gustó muchísimo esta película, es bastante chévere porque pues tiene de todo un poquito, entonces sí, también se la recomiendo mucho y para esa película también le doy 5 estrellas. Bueno, y mi tercera recomendada es Extinción y esta película me gustó mucho, tiene una trama bastante chévere, de pronto hay unos argumentos allí que ya la hemos visto en otras películas, podemos decir que en esta película se van a fusionar como dos teorías, por así decirlo, o dos tipos de historia diferentes que hemos visto ya en películas anteriores. Pero la fusión de estas dos es lo que hace la película interesante y esa película nos cuenta la historia de un hombre muy hogareño que tiene pesadillas, él como que tiene como unas ciertas visiones, unas pesadillas y estas visiones se hacen realidad. Lo interesante de esa película es que uno está todo el tiempo yendo por un camino y cuando empieza el desenlace de esa película uno se da cuenta que está totalmente equivocado, o eso me pasó a mí. Yo iba así como que esto va así y no era por ese camino, sino que en el desenlace se da uno cuenta, da un giro bastante chévere, muy muy interesante y por eso me gustó muchísimo. Se trata más o menos como sobre una invasión alienígena, entonces sí, tiene como su... Yo dije al principio cuando la puse, yo dije, ah, pero otra vez invasión alienígena, pues como que ya he visto varias de esas películas, pero denle chance porque la verdad es que puede llegar a sorprenderlos y me gustó muchísimo, por eso se las recomiendo, a esa película también le doy 5 estrellas. Bueno, y mi cuarto recomendado se llama Tierra Errante, esta es una película china y pues aquí hay, ¿cómo les digo? Esta película es un sí, pero no. A ver, no sé por dónde empezar con esta película. Hay varios puntos de ella. Lo primero que todo es que el argumento de la película es un argumento bastante innovador. Es una idea que yo no había visto antes en otras tramas, en otras series. Es una propuesta nueva. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho porque era algo nuevo que no había visto en otras partes. Pero la película tiene como un cierto, como en el transcurso de cuando uno se la está viendo, aunque es entretenida, por ejemplo, no logré conectar con los actores, ya casi como que al final, que hay como un cierto discurso, ya uno como que conecta, pero es eso, o sea, también siento que como es una idea nueva, entonces le falta como un cierto soporte, como no sé si científico, como teórico, algo así, que logre convencerte
de lo que está pasando allí es real. Entonces, eso es como el tema. Entonces, aquí les podría decir que es un total sí y un total no por lo mismo que es el argumento, que realmente es bueno. Me gusta el argumento, solo que siento que carece de ese soporte científico, pero es una película de ciencia ficción y la verdad es que sí logra entretener y yo pienso que sí merece la pena verla. No sé, tengo la sensación de que en el futuro veremos una propuesta un poco más interesante o un poco, ¿cómo les digo? Como que con un soporte más estructurado de esta película, es muy posible. Para esta película le doy 3 estrellas. Y mi quinta película recomendada es Misterio a Bordo, y esta película nos cuenta la historia de un matrimonio que después de 10 años deciden irse de luna de miel, y por estar en el lugar equivocado han sido inculpados de un crimen, así que ellos están tratando de resolver ese misterio para pues no ir a la cárcel. Entonces es una película bastante entretenida, es una comedia con un tanto de acción. Hay momentos en la película como que no sé, como un tanto despaciosa, como sosa, pero vuelves otra vez y te reconectas con la trama de la película, entonces como que te rescatan, por así decirlo. Es una película bastante divertida y yo sí se la recomiendo, me parece que vale la pena verla, y a esta película le doy 4 estrellas. Y mi sexto recomendado en lo que vendrían a ser películas es una película infantil y es Klaus. Yo sé que no estamos en esta época navideña, pero Klaus es una película que explica el origen o nos da una historia de origen de lo que vendría a ser Papá Noel o San Nicolás, y me parece una película en verdad hermosa. Me parece que es una temporada bastante propicia para verla con los niños. Por todo lo que hay allí, por toda la importancia de muchas acciones que nos muestran valores de gran importancia, la verdad yo siento que este es un gran momento para verse esa película y por eso quería recomendárselas en este video. A esa película le doy 5 estrellas. Bueno, y empezamos con los recomendados en series, y mi séptimo recomendado es The Witcher o El Brujo, y esta película o esta serie de verdad que los va a conectar. Si a ustedes les gusta el tema de lo que son brujos y toda esta parte de fantasía, de ciencia ficción, esta serie es para ustedes. La verdad es que me ha gustado muchísimo la actuación. O sea, los personajes están súper bien en este tema, me gustó mucho. Me la vi casi como en una semana, así de seguido, me gustó muchísimo. Solamente me he visto la primera temporada, creo que solamente está la primera temporada, pero sí está sumamente recomendada. Tiene de todo un poquito, van a encontrar mucha acción, también algo de drama, fantasía, magia. Bueno, mejor dicho, es una película, es una serie súper recomendada, y a esta sin duda alguna le doy 5 estrellas. Y mi recomendado número 8 es Shadowhunters, y va por esa misma línea de lo que vendría a ser la ciencia ficción y la fantasía. Nos encontramos con una serie bastante dinámica, tiene mucha acción, también tiene drama, tiene romance. Es una serie sumamente entretenida, de verdad que es muy entretenida, un muy buen argumento. Vas a encontrar allí vampiros, hombres lobos, magos, hadas, bueno, de verdad que está sumamente chévere, muy interesante, muy buena actuación de los personajes. Es una serie que en verdad me gustó muchísimo, estuve sumamente conectada con ella, también me la vi así sumamente rápido, y también a esta serie le doy 5 estrellas. Y mi recomendado número 9 sigue por esta misma línea de fantasía, y si ya se dieron cuenta, me gusta mucho este género de fantasía y ciencia ficción, y se llama 11. Y esta serie se trata básicamente, o su argumento está basado en lo que vendría a ser los cuentos infantiles, las historias y los cuentos infantiles. Todos estos personajes como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Blancanieves, El Príncipe Encantado, todos estos personajes los vas a encontrar allí, Campanita. Pero entonces te presenta los orígenes de muchos de los personajes de una forma diferente. Vas a ver a muchos personajes que de pronto en los cuentos
son villanos. Aquí en esta serie no los vas a ver como villanos, entonces es una serie sumamente interesante, tiene un argumento, un guión muy muy chévere. A mí la verdad me gustó muchísimo, estuve sumamente conectada con esa serie, me vi hasta la número 5, yo sé que creo que ya sacaron más temporadas aparte de la 5, pero yo me la vi hasta la número 5. La verdad es que es una serie que se la recomiendo mucho, a mí me gustó, me pareció sumamente entretenida, entonces se la recomiendo. Esta es, a esta serie también le doy 5 estrellas. Y mi recomendado número 10 es la serie llamada Los 100. Esta serie cuenta la historia de una tierra devastada por una bomba nuclear y 100 años después aterrizan aquí en la tierra unos jóvenes, que son 100 jóvenes que vienen de la nave espacial donde estaban los últimos sobrevivientes de la humanidad. Se supone que la tierra está totalmente devastada, pero van a encontrar muchísimas sorpresas. Esta es una serie de acción, todo el tiempo vas a estar full así, full acción. Es muy interesante, de verdad que va bien en el desarrollo de las temporadas. Se encuentran muchísimas sorpresas, se encuentran cosas, sí, es bastante inesperado. Entonces también se las recomiendo mucho, es muy entretenida y a mí de verdad me gustó muchísimo. Yo a esta serie también le doy 5 estrellas. Bueno, y ya para finalizar les voy a dejar una ñapa, por así decirlo, o como le decimos por acá, deme la ñapita. Bueno, entonces, esta ñapa se compone de 4 series y se las recomiendo juntas porque esas 4 series, hay momentos en las que como que se cruzan entre ellas y creo que y una de las temporadas finales se cruzan todas juntas, entonces por eso se las voy a recomendar las 4. Y son mi super favorita de esta serie, son Leyendas, está Supergirl, Arrow y Flash. Estas 4 series son muy buenas, tienen de todo, de pronto Arrow tiene más acción, pero en general todas tienen muy muy buena historia, muy buen argumento, los personajes son excelentes, estás conectado totalmente con ellas. Es una película que de verdad tú esperas, te terminas de ver la temporada y esperas que saquen la otra, entonces me gustan muchísimo, se las recomiendo. Estas series también se llevan 5 estrellas cada una. Mis favoritas son Las Leyendas, porque Las Leyendas tienen una connotación de historia, entonces tienen historia, acción y un poco de humor con la fantasía, porque Las Leyendas viajan en el tiempo. Entonces creo que la combinación de viajar en el tiempo y la historia hacen que sea mi favorita, pero todas 4 son muy muy buenas, entonces allí les dejo como ese apuntecito. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Si es así, recuerda regalarme tu dedito arriba, compártelo en tus redes sociales favoritas y suscríbete para más videos como este. Muchísimas gracias por ver, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.